Hola a todos. Un pequeño consejo que os puede servir de ayuda, como a mí me ha resultado, es que, por ejemplo, si tenéis aparatos con tapa de plástico, con carcasa de plástico, y la misma con el tiempo ha cogido una especie como de masa pegajosa, el plástico con el tiempo llega a envejecer, y lo que hacen algunos aparatos que aparte del plástico llevan como una especie de capa de goma por encima, es que ese plástico con el tiempo tiende a quedar pringoso y al tacto es bastante desagradable. Como pasaría, por ejemplo, con este walkie-talkie. Ya digo que la capa de plástico hace pues que se llegue a pegar, incluso quedan las huellas de los dedos. Pues nada, para volverlos a dejar prácticamente como estaban originales, lisos y limpios, que no se nos peguen a las manos, pues el consejo es tan sencillo como utilizar dos cosas. En otros vídeos hemos utilizado aceite de oliva para limpiar los aparatos. En este consejo hay que, en este caso, hay que utilizar aceite de oliva. En primera intervención, dándole una capa de aceite, quitando todo el pegamento o la capa pringosa que se quede en el plástico, y en una segunda intervención, darle alcohol para limpiar los restos de aceite. He utilizado, por ejemplo, aceite en spray para probar, y el mismo, pues, no acaba siendo tan efectivo como el aceite de oliva. Pues sencillamente empapamos un trozo de trapo. Frotamos por todas las superficies que tengamos la goma pegajosa, esta que hemos comentado, para que el aceite la disuelva y la elimine. Tal como vemos, es un tema de paciencia, ir dando poco a poco y demás. Y luego, a posteriori, una vez que ya hayamos eliminado toda la capa pringosa, aplicaríamos un poco de alcohol, volveríamos a pasar por las mismas zonas. Y dejaríamos la zona totalmente limpia de restos de aceite y de restos de masa pringosa. Tal como vemos, la diferencia con la otra capa, la capa que está todavía rugosa, pegajosa y demás, es bastante notable. Nos queda fino, nos queda liso y nos queda limpio, que es lo que interesa. Pues nada, espero que el pequeño consejo os sirva de ayuda. Un saludo para todos.